Shell celebra su cumpleaños 486. Del 25 de junio al 16 de agosto, acércate al Parque de las Banderas desde las 7 de la noche y disfruta de un espectáculo de luz que tenemos para la ciudad. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Ivonne, muy buenas tardes. Lorena, buenas tardes para usted, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Y a partir de este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si está de acuerdo con la legalización de la marihuana. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. En el marco de Cali Distrito Especial se acabarán las comunas y nacen las alcaldías locales. Una nueva propuesta de distribución política administrativa será presentada al Consejo. A esta hora en Santander de Quilichao, Cauca, se instala la mesa de diálogo frente al conflicto étnico por tenencia de la tierra. Las víctimas del doble homicidio ocurrido en un estanco al nororiente de Cali estaban relacionadas con grupos de paramilitares. Productores y comercializadores de productos a base de cannabis recibieron con buenos ojos el debate que planteó el presidente Gustavo Petro sobre su legalización. Hagan el diálogo regional, hablemos. Y en deportes, la selección Colombia de sub-20 femenina es líder del grupo B del Mundial que se está llevando a cabo en Costa Rica. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Una nueva distribución política administrativa tendría Cali. Lo que se pretende es redistribuir los recursos entre las alcaldías locales que tendrían su propio alcalde menor, Lorena. ¿Qué otros detalles se conocen? Nuestro compañero Miguel Ángel Palta tiene todos esos detalles precisamente. Buenas tardes, Miguel, y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La alcaldía de Cali le propondrá al Consejo que la ciudad quede dividida en 7 localidades y no las 22 comunas como actualmente rige el territorio. Es decir, que estas 7 localidades tendrán autonomía administrativa con su alcaldía local. La propuesta de dividir a Cali en 7 localidades entrará a discusión el próximo 29 de septiembre en el Consejo. La iniciativa de una nueva división política administrativa dejaría a Cali cementada, así como lo muestra este mapa. Es decir, que desaparecerían las 22 comunas actuales de la ciudad para darle paso a las nuevas 7 localidades. Autoridad. Necesitamos autoridad en el territorio para poder resolver conflictos que se nos están volviendo cada vez más difíciles de gestionar. 2. Circunstancia de poder efectivamente acercar las soluciones del Estado al territorio. 3. Que nos posibilite ordenar las distintas instancias públicas en esa localidad. Cada localidad tendrá un alcalde menor que será elegido democráticamente y manejaría sus propios recursos. La JAL presentará al alcalde mayor elegido futuro unos nombres para que de esa terna el señor alcalde escoja al alcalde local. El alcalde asegura que la idea además es que cada localidad tenga un nombre específico y no un número en particular. Tal vez pudiésemos armar un gran concurso de ciudad para que los ciudadanos sean los que definan cómo quieren que se llame su localidad. Esta nueva división haría que entidades como En Cali, la policía, el ICBF, los Calis y hasta la registraduría planifiquen sus subsedes de acuerdo a esta nueva ciudad, Cali Distrito Especial. Y en otras noticias, productores y comercializadores de productos a base de cannabis recibieron con buenos ojos el debate que planteó el presidente Gustavo Petro sobre su legalización. Esto dijo sobre la legalización del cannabis el presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad legal. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? Porque no pueden. ¿Qué? Y entonces si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinadas? ¿O llegó un momento de soltar mucha gente de las cárceles
simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal. Para Alex Rengifo, socio de una empresa vallecaucana pionera en la comercialización de productos con cannabis, esta es una muy buena oportunidad, pues es utilizado incluso para tratamientos médicos. Es importante entender que mientras el país le dé el espacio de la legalización al THC para uso recreativo, además de generar empresas que tengan, digamos, este contexto comercial, la sociedad va a tener la posibilidad de acceso a materias primas de buena calidad y con ello, como les comentaba anteriormente, adquirir la posibilidad del 100% de los beneficios que el cannabis tiene para toda la humanidad. Sin embargo, entre los caleños hay opiniones divididas. La verdad, estoy de acuerdo porque, pues, como ahorita, por ejemplo, el tabaco está legalizado y no es que todo el mundo fume, o sea que yo pienso que no está mal. No, porque me parece una arma de doble filo. Ni el cannabis ni las drogas. O sea, me parece que si hay inconveniente con eso ahora, ¿cómo será cuando lo legalicen? Yo estoy de acuerdo porque las personas no tienen que, algunos, esconderse de la familia para utilizarla. Pero yo creo que esto conlleva más a que el vicio se siga fomentando. Pues yo pienso que eso a nivel mundial está funcionando y siempre cuando se utilice para los medicamentos, para la salud. En otras noticias, miren esto. Según las autoridades, las víctimas del doble homicidio ocurrido en un estanco al nororiente de Cali tenían antecedentes penales y estaban relacionadas con grupos del paramilitarismo. Hacia las 11:30 de anoche se presentó un doble homicidio en este lugar conocido como Ruta 70. Dos hombres fueron atacados con armas de fuego por desconocidos y murieron dentro del local comercial. Uno más que se encontraba en la misma mesa de las víctimas resultó gravemente herido. Uno tenía 17 anotaciones judiciales por homicidios, porte ilegal de armas. Tiene antecedentes en el grupo de autodefensa del bloque Calima. Fue desmovilizado en el 2005. El ataque ocurrió aquí, en la calle 70, con carrera segunda diagonal al cementerio metropolitano del norte. Estamos mirando a ver si hay alguna retaliación de algún grupo delincuencial. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Francisco Chavarro, de 41 años, y Néstor Raúl Ocoro, de 50 años. Las autoridades investigan los móviles de este doble homicidio. Por otra parte, a esta hora en Santander de Quilichao se adelanta la instalación de la mesa de diálogo frente al conflicto étnico por tenencia de la tierra. Camilo Fajardo, ¿quiénes hacen presencia en el lugar? Se parte del reconocimiento, del respeto por los espacios de diálogo. Hola, muy buenas tardes. Cordial saludo para usted, para todos los televidentes. A esta hora de la tarde en el municipio de Santander de Quilichao, en el sector de la Casa Cultural Joana Mina, se adelanta la instalación de la mesa de diálogo entre las comunidades étnicas en el norte del departamento del Cauca. Esto es resultado de los malos gobiernos, del incumplimiento de los compromisos hechos en carretera anteriormente. Que nosotros podamos con tranquilidad decir que levantamos los bloqueos. Primeramente, yo soy vocero de los trabajadores. Obviamente estamos unidos con las comunidades afros porque tenemos las mismas afectaciones básicamente. Esta es la información desde Santander de Quilichao. Camilo Fajardo, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias, Camilo. Con el patrocinio del Centro Comercial Chipichape les presentamos la siguiente información. Son varios los proyectos y temas de los que ha dado de qué hablar el nuevo gobierno nacional. Aquí un panorama con varias de esas propuestas. Vive una experiencia gigante. Admira la grandeza de nuestra fauna salvaje y conoce cómo prevenirla del peligro de extinción. La ministra de Minas, Irene Vélez, y de Ambiente, Susana Muhammad, acompañaron a 65 congresistas quienes radicaron un proyecto de ley que tiene como intención que se prohíba el desarrollo del fracking en el país. Dentro de los argumentos que han presentado para que el uso de esa técnica esté prohibido es que genera impactos ambientales en territorios que pueden tener vocación productiva.
El presidente Gustavo Petro dio la orden a sus ministros de acabar con las nóminas paralelas y los gastos suntuarios superfluos del Estado. La nómina paralela es una forma de contratar personas por prestación de servicios para hacer tareas permanentes en el Estado, lo cual es contrario a la Constitución. Petro aclaró que no significa que se vayan a suspender los contratos por prestación de servicios, sino aquellos que no cumplen ninguna función. Se conoció que en la reforma tributaria se busca acabar el 4 por mil por movimientos bancarios menores a 13.3 millones de pesos. Actualmente este gravamen aplica para movimientos que superen los 11 millones. Además, se busca que la exención de este impuesto que actualmente aplica para una sola cuenta bancaria marcada se pueda ampliar a otras cuentas. Y con el objetivo de dignificar el trabajo de la mujer en el deporte, la campeona olímpica María Isabel Urrutia se posesionó como nueva ministra del deporte. La campeona olímpica María Isabel Urrutia se posesionó como nueva ministra del deporte. En los últimos días, Urrutia se había mostrado comprometida con las mujeres en la Liga Profesional de Fútbol y ha hecho duros cuestionamientos a la DIMAYOR y a la Federación. Urrutia aseguró que, entre otras cosas, dignificará el trabajo de las mujeres en el deporte. Hoy es Jueves Vital en Droguerías con Subsidio. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Ingeniería es en la UAO. INNOVA lidera y desarrolla los proyectos de sostenibilidad del futuro. Estudia Ingeniería Ambiental en la UAO. Ingeniería es en la UAO. Por otro lado, ahora puedes duplicar lo bueno con Movistar Prepago todo en uno Ultra. Con el doble de datos para que disfrutes tus apps favoritas, gigas para YouTube, 10 minutos a larga distancia internacional, incluyendo a Venezuela, y redes sociales ilimitadas para que te conectes toda la semana por solo 6,000 pesos. Acércate a tu tienda más cercana marcando numeral 709 o ingresando a movistar.co. Los esperamos. Ingeniería es en la UAO. Estudia Ingeniería Mecatrónica en la UAO y crea productos de alto impacto tecnológico, innovando para un mundo mejor. Ingeniería es en la UAO. En Super Inter, solo por agosto, acumulas puntos Colombia. Super Inter, 30 años contigo. Hola, soy Jesús Uribe y te invito a seguir los consejos del Azulito que con toda seguridad protegerán tu familia y tu negocio. No fumes cerca al cilindro y no ubiques materiales combustibles a su alrededor. El Azulito, el cilindro número uno con toda seguridad. ¡Repítelo! El mes de la rebaja, por compras mínimas de 20 mil pesos, participa por un Chevrolet Joy Sedan 2022. Descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas. Autoriza con juegos. La Comisión Nacional del Servicio Civil inició la etapa de inscripciones del proceso de selección en T2 para proveer 1.662 vacantes en los niveles asistencial, técnico y profesional en 66 entidades de orden territorial como gobernaciones, alcaldías, establecimientos públicos, personerías y consejos de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Risaralda, Huila, Norte de Santander y Caldas. Para conocer las entidades y los requisitos de la convocatoria, consulta los acuerdos y anexos en el sitio web www.cnsc.gov.co y a través del sistema CIMO consulta los empleos de acuerdo con tu perfil e inscríbete en uno solo de ellos hasta el 11 de agosto. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La poesía de colores. Así es la culta y noble Chitagá. Cuna de historia y celebridades. Con una diversidad de flora y fauna muy típica de los páramos andinos. La de puertas abiertas. Guía y cómplice de tus aventuras. La sonriente y esperanzadora de fertilidad, productividad y delicateces. Con épicos atardeceres que te cortarán el aliento. ¿Y tú qué esperas para decir a Chitagá yo voy? Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Con el patrocinio de FinSocial les presentamos los indicadores económicos del día. En FinSocial buscamos los pensionados que serán nuestra imagen de marca. Participe enviándonos tu mejor foto a pensionadomodelo.com y podrás ganar grandes premios.
La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 4.273 pesos con 82 centavos, bajo. Por su parte, en las casas de cambio, el dólar se vende a 4.200 pesos, se encuentra estable, y se compra a 4.040 pesos, bajo. El precio internacional de la libra de café también bajó, hoy está a 2 dólares con 12 centavos. El euro bajó y se encuentra a 4.381 pesos con 52 centavos. La VR continúa la alza, hoy se cotiza a 311 pesos con 90 centavos. El precio del petróleo WTI subió, hoy se cotiza a 92 dólares con 86 centavos el barril, y el precio del azúcar bajó, hoy se encuentra a 17,90 centavos de dólar la libra. Y ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Katherine Estacio, quien se encuentra en la Ciudadela Petronio en este segundo día de festival. Adelante, Katy. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Una 15 minutos de la tarde, Ivonne. Buenas tardes, televidentes. Un saludo nuevamente desde aquí, desde la Unidad Deportiva Alberto Galindo, con todos los detalles del segundo día del Festival de Música del Pacífico Petronio. De fondo, la tarima, en donde hoy comienza el concurso musical, el gran evento que se realiza aquí en el festival y que tiene como punto final el próximo domingo, donde se conocerán las agrupaciones ganadoras. A esta hora hacen ensayos previos a esas presentaciones, pero veamos cómo se vivió el primer día del Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. Así se vivió el primer día de Petronio, un espacio que rescata el valor patrimonial de los maestros, músicos e investigadores de la cultura del Pacífico. Me encanta Petronio, lo llevo en la sangre, cada año que se pueda aquí estaré. Quiero resaltar el orden, la participación del pueblo caleño, la invitación a todas las personas que nos visitan del exterior o de las distintas regiones. Además de disfrutar de la música en sus cuatro modalidades, los visitantes deleitaron sus paladares con las recetas hechas a base de frutos de mar, plátanos, arroces, entre otros, y bebidas autóctonas de la región que cuentan historias. 90 minutos. Una 17 minutos de la tarde, pero en medio de este festival y de toda esta zona, tanto gastronómica como de bebidas como musical, hay varias historias. Nos encontramos con varias de ellas, principalmente de aquellas personas que siguen dejando un legado en la cultura del Pacífico. Que nos queramos más, ya que eso nos pone bonitos y viene y alegre. Así es Mamá Cielo, ex participante de un reality nacional, una mujer proveniente del Chocó que le sonríe a la vida y con platos exquisitos deleita el paladar de los comensales, una experta de la comida ancestral. Y como me crié con indio, tengo costumbres muy arraigadas de esos antepasados que cocinaban con todo lo ancestral, y entonces por eso mi cocina es diferente a las demás. Platos como el cucú, el atollado, la marangula, entre el pipilongo, las hierbas de azotea, el amor es uno de los ingredientes más importantes a la hora de cocinar. Mamá Cielo se encuentra en uno de los stands gastronómicos del festival. También nos encontramos con Lucía, la sexta generación de sus ancestros, quien a través de las bebidas muestra las grandes bondades que brinda la naturaleza. Un país, una nación sin cultura no es nada. Yo creo que esta es la herencia que le podemos dejar a nuestros herederos, que son las generaciones que vienen. Porque yo digo que entierro con trasteo no hay, es la historia. El biche y el pipilongo son consideradas bebidas medicinales, y así como otras bebidas autóctonas del Pacífico, también avivan la alegría del Festival Petronio Álvarez. Recordar que son aproximadamente 160 expositores, portadores de toda esta tradición del Pacífico colombiano que podrán venir a disfrutar en estos días del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y veamos al grupo Antorcha, quien también estuvo presente avivando la fiesta del Petronio Álvarez. En el Festival Petronio Álvarez hay cabida para todos, y eso se vio reflejado en el primer día del evento, en donde la orquesta Antorcha, conformado por un grupo de personas invidentes, puso a vibrar el escenario al son de las tamboras y las maracas, ritmos y aires autóctonos del Pacífico. Para mí ha sido una experiencia muy linda, se nota que son una familia muy unida, el público excelente, maravilloso, y muy contenta de poder representar algo que nos identifica como colombianos, ¿no? Que es el folclore del Pacífico.
Hace 17 años inició la Orquesta Antorcha en Cali para demostrar que todos podemos hacer grandes cosas. 1:20 de la tarde, recordarles entonces que hoy inicia el gran concurso musical en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, pero también hay presentaciones importantes de Semblanza del Río Guapi y de Plu Complá, agrupaciones que pondrán a bailar y a disfrutar a todos los asistentes para que se programen. Vamos a una pausa para comerciales, pero al regresar, nuestro periodista y compañero Alfonso Morales tiene toda la información deportiva y el gran triunfo de la selección colombiana femenina de fútbol, sub-20, ya regresamos. 90 minutos. Aniversario comodísimos. Celebremos juntos con grandes ofertas. Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks, sintético y semisintético. Compruébalo. Prepárate, alista tu pañuelo, porque ya llega la fiesta más grande del hermanamiento y música del Pacífico. Festival Petronio Álvarez, del 10 al 15 de agosto, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Recuerda, no es agosto, es Petronio y Cali se viste de Pacífico. Invita Secretaría de Cultura, Alcaldía de Cali. En la Universidad Autónoma de Occidente somos WOW. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos WOW. Aniversario comodísimos. Celebremos juntos con grandes ofertas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes con el patrocinio de Brilla la Selección Colombia, sub-20 líder del Grupo B del Mundial Femenino de la categoría en Costa Rica. Muchos elogios han recibido las integrantes del equipo tricolor por triunfo histórico ante Alemania. El sábado, Colombia contra México. Financia hoy con Brilla y comienza a pagar en tu tercera factura. Disfruta de este periodo de gracia comprando del 1 al 31 de agosto de 2022. La tricolor nacional en su séptimo partido en una Copa Mundial Femenina Sub-20 logró su octavo gol que significó la victoria histórica ante Alemania. Creo que empezamos con pie derecho, donde muchas personas no veían a Colombia como favorita, pero demostraron con su gran talento que está para grandes cosas, ganándole a una potencia. En la tabla de posiciones, Colombia lidera el grupo B, seguido de México y Nueva Zelanda con un punto y último Alemania. Pero hay que tomarlo con mesura, hay que tomarlo con calma porque viene México, viene Nueva Zelanda y más, viendo ya los resultados de esta primera fecha, pues van a tomar precauciones. La vallecaucana Linda Caicedo, con 13 partidos en las selecciones Colombia, sigue siendo la gran referente de la tricolor. Es una de las jugadoras ya referentes del país, siendo la mejor jugadora de sudamericano acá en Colombia de mayores, y esperemos que poco a poco ella se vaya afianzando en el Mundial Sub-20 y nos siga dando alegrías. Nueva Zelanda se enfrentará a Alemania este sábado a las 12 del mediodía, mientras que la tricolor se enfrentará a México a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional de Costa Rica. En otra información, varios padres de bicicrosistas hacen un llamado para que a la pista de BMX en la Unidad Deportiva Alberto Galindo se le mejore todo el sistema de iluminación que ya causó varios accidentes durante las prácticas nocturnas. Así luce en la noche la pista de BMX, donde ya han ocurrido accidentes por la mala iluminación. Ya tenemos dos casos, que fue un niño menor de edad, el profesor de nuestro hijo también tuvo lesiones en rodilla. Los padres de varios bicicrosistas esperan hace meses solución al problema del sistema de luminarias. Sí es necesario la luminaria en la pista porque los corredores así van a tener un mejor entreno y también para la seguridad, pues, a los alrededores de la pista. El petróleo es de 5 días y le trajeron transformadores nuevos, luminarias de última tecnología, y nosotros, como pueden ver, los invito a todos que vengan en las noches a ver nuestro escenario, el escenario es completamente oscuras. La Secretaría de Deportes visitó la pista e inició el proceso para solucionar el problema de iluminación. En este momento estamos en el proceso de transición de luminarias metal halide a LED. Tenemos que hacer una evaluación, a ver qué está pasando. Tenemos un problema de inseguridad, muchas veces nos han robado el cable. Por ahora la familia del BMX en Cali continúa con las prácticas nocturnas a la espera de una pronta solución.
Una de las grandes figuras del tenis mundial anuncia su retiro. Serena Williams tendrá su última temporada luego de ganar 23 Grand Slam a lo largo de su carrera. Más información en el siguiente panorama deportivo. Chao, feliz tarde. Por la segunda jornada del torneo clasificatorio femenil de voleibol a los Juegos Panamericanos Chile 2023, la selección Colombia logró una histórica clasificación a las justas panamericanas luego de vencer a Perú por un marcador global de 3-0. Las dirigidas por Antonio Rizzola cerrarán su participación ante la selección anfitriona de Argentina en la final del certamen, hoy a las 7 de la noche. Mañana se correrá la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina con un recorrido de 21 kilómetros en contrarreloj individual, desde San Gil hasta Barichara. Por ahora la mejor vallecaucana es Oriana Saavedra, quien se ubica en la posición 34 de la clasificación general. Realmente me llena pues de mucho orgullo poder venir y dejar el valle en una muy buena posición, mostrar que a pesar de que todo el mundo piensa de que en el valle todo es plan y nos subimos, sí se puede. Esta semana inician los Juegos Nacionales del SENA que irán desde el 14 al 18 de este mes. Con alrededor de 900 deportistas de 30 regiones del país se disputarán estas justas en fases regionales y nacionales, en escenarios como el Pascual Guerrero o el Estadio de Atletismo Pedro Grajales. Gracias, Alfonso, por toda la información deportiva. En otras noticias, hasta las 4 de la tarde de hoy tienen plazo las personas para traer la hoja de vida hasta el Boulevard del Río y aspirar a los 1,000 empleos que ofrecen varias empresas locales. Esta feria de la empleabilidad atrajo a un gran número de personas que aspiran a ocupar uno de los cargos ofrecidos por las 22 empresas oferentes. Excelente oportunidad para los caleños. Por otra parte, Cali se alista para el primer gran festival del cholado, a realizarse en el mes de septiembre. Propios y visitantes podrán deleitarse con su sabor tropical en la sucursal del Cielo. Los cholados son un mecato típico local y que tienen un espacio importantísimo en sitios tradicionales en la ciudad, como las canchas panamericanas, el Parque del Ingenio o los mismos alrededores del Centro Administrativo Municipal CAM. Delicioso festival. Y los caleños tendrán una agitada actividad este fin de semana. Además de la fiesta del Petronio Álvarez, los rumberos podrán deleitarse hoy con la big band salsera Son Tabogo, que estará después de un gran éxito que tuvo en la capital de la República de Colombia. Se presentará hoy en el Habanero Club, donde hará el lanzamiento de su 11º álbum. También hoy habrá una descarga en el centro con un grupo en vivo en el sitio de encuentro salsero Mamut. Y finalmente, para los amantes de la música electrónica, este 13 de agosto se llevará a cabo el Summer Sound Fest en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Serán 2 días de electrónica y rock, una agenda muy, pero muy variada para que todos ustedes se preparen y, por supuesto, que disfruten. Como vemos en las imágenes, el habanero también estaba ahí, toda esa información que tenemos para ustedes. Y miren, entérese cómo fue que nacieron las criptomonedas y cómo fue que se popularizaron en todo el mundo. Acá en 90 Minutos se lo explicamos de la mano de Giovanni. ¿Has escuchado de las criptomonedas o las criptos? ¿Son o no una estafa? Su nacimiento fue básicamente en los años 2000, con juegos como Warcraft y Second Life, donde ese personaje, un tal Brock Pierce, aprovechó los tokens, que son unas monedas de los propios juegos que les acabo de nombrar, para hacer negocio debido a su popularidad. Un desconocido creó un alias, Satoshi Nakamoto. Este personaje que nadie conoce, hoy en día es un misterio, fue el que creó la tecnología para crear la primera moneda virtual real. Esta tecnología se llamó blockchain, o su traducción, cadena de bloques. Exactamente en el 2010 se hizo la primera compra con bitcoins. Se compraron 2 pizzas por el valor de 10,000 coins, que equivalían a $42. Una empresa japonesa, MT Gox, inicia sus servicios de intercambio de bitcoins por dinero real, en dólares. Y los siguientes años empezó a crecer como espuma. $60, $900, $6,000, mejor dicho, valores superpoderosos. Sin embargo, empezó a sufrir de ataques cibernéticos. También los bancos y países del mundo pues empezaron a preocupar por su alto costo. Es aquí cuando nacen monedas como Litecoin, Ethereum y muchos más. ¿Quieres saber
¿Qué monedas nacieron a partir de ese momento? No te pierdas el siguiente capítulo llamado Bitcoin y sus hijos. Nos vemos la próxima. Interesante información, pero antes de despedirnos, por supuesto, queremos invitarlos al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez para que vivan toda esta fiesta. Por supuesto, Ivonne, también hay otra invitación importante. La segunda invitación es que el noticiero 90 Minutos se traslada con A Primera Hora desde la Ciudadela Petronio para que ustedes no se pierdan toda la información de este festival importantísimo para el Valle del Cauca y para todo Colombia. Con esta información terminamos. Mañana nos vemos con mucho más. Chao. Feliz tarde.